un mes después de la muerte a los 97 años del fotógrafo Baldomero Pestana, abre sus puertas en Lima una exposición dedicada a su obra. Bajo el título Baldomero Pestana, retratos peruanos, se exponen en el Museo de Arte Contemporáneo más de 50 imágenes de personajes ilustres. Lo explica Fieta Jarque, comisaria de la muestra. Vivió aquí en Lima de 1957 a 1967 y fue haciendo fotografías uno a uno de los grandes escritores, artistas e intelectuales de la época. Entre los personajes peruanos que retrató están escritores como Vargas Llosa y Brais Echenique y políticos y pensadores como Víctor Raúl Haya de la Torre, Jorge Basadre y Honorio Delgado. Él estaba muy contento y muy ilusionado porque justamente hace casi 50 años, porque fue en 1966, él hizo en Lima una exposición en el IAC, en el Instituto de Arte Contemporáneo, que hasta hace unos pocos días ha estado en el MAC una exposición conmemorativa del IAC. Entonces a él lo ilusionaba mucho el volver al Perú. Una muestra que otorga al fotógrafo Baldomero Pestana un gran reconocimiento que apenas recibió en vida.